¿Qué? ¿Se casó con qué? ¿Acaso está loco? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Dementes. Desde una mujer que se casó con un delfín hasta un hombre que se casó con nada más y nada menos que con una vaca. Sí, tal y como oyes. Hoy hablaremos de 7 personas extrañas que se casaron con cosas extrañas. Así que ponte cómodo, soy el profesor Dementífico. Y sin más preámbulos, empecemos. Número 7, Cindy y un delfín. Para el año 2006, una mujer británica llamada Sharon Tendler, de 41 años de edad, realizó un largo viaje para efectuar una boda que esperaba desde hace mucho. Sin embargo, no podemos decir que el esposo de ella sería una persona, sino un delfín de 35 años. ¿Qué? Es totalmente cierto. Resulta que la historia de amor se remonta a principios de los 90, cuando ambos se conocieron durante una visita de Sharon al acuario. Desde aquel momento, esta mujer que se dedica a la moda y la promoción de bandas de rock en Inglaterra viajó año tras año para compartir tiempo con su adorado delfín. De esta forma, el amor fue creciendo y ella le propuso matrimonio, a lo que el delfín respondió afirmativamente, o al menos eso suponen. Y así fue como Sharon se convirtió en la primera persona en casarse con un delfín. No es ninguna perversión, yo realmente quiero a este delfín, es el amor de mi vida, dijo la mujer. Increíble, ¿verdad? Número 6. Yuri Tolochko y una muñeca fuente. Ahora hablemos de un loco físico-culturista ruso que se volvió viral tras casarse con Margot, una muñeca de esas que son para adultos. Sí, tal y como oyes. Resulta que este ruso ya tenía historia con la muñeca y mantenían una relación de más de un año. Así que opinó que era hora de hacer su relación más formal, por lo que le propuso matrimonio y esta le dijo que sí. Al igual que con el delfín, supusieron eso a conveniencia y ya, por lo que el hombre viajó a Kazajstán para efectuar la boda. Si bien se trató de una boda poco ortodoxa, la boda fue considerada legal, pues en dicho país el único requisito es que los cónyuges sean hombres y mujeres mayores de 18 años. Pero ya va, eso no fue todo, porque lo gracioso de todo es que Yuri Tolochko, poco tiempo después, comentó que se separaría de Margot. ¿La razón? Bueno, por infidelidad. Sí, este tipo está loco. Según reveló en sus redes sociales, el sujeto, quien dice ser que es pansexual o como se diga eso, compró otras 2 muñecas más, Lola y Luna, con las cuales le fue infiel a Margot, y es por eso que decidieron separarse. Ok, alguien que llame al loquero, ¿no? Número 5. Nenea Nagasaki y Sal 9000. Para el año 2009, un hombre japonés se hizo tendencia después de haberse casado con un personaje de un popular videojuego. Sí, tal y como oyes. El hombre, quien usa el nombre de Sal 9000, se encontró con el personaje Nenea Nagasaki mientras jugaba el juego de simulación Love Plus, y al verla sintió un amor muy fuerte, por lo que decidió casarse con la monita china haciendo una ceremonia en directo. Si bien Sal 9000 en ningún momento reveló del todo de quién se trataba él, a lo mejor por miedo de ser atrapado por un loquero no quiso revelar su nombre real, aunque admite ser un otaku y se siente muy orgulloso de eso. En la cultura japonesa otaku o nerd, existe la tradición de pedir matrimonio a los personajes, y pensé en Nene como mi mujer. Desde que se lo pedí, estuve pensando en el momento de casarme, dijo a Reuters Television. Pero la boda no termina aquí, pues los recién casados se fueron a Guam de luna de miel, mientras que Sal 9000 saca fotos de Nene instalado en su Nintendo DS en frente de lugares famosos. Ok. Número 4. Kelly y su muñeca demoníaca. ¿Que todos los conocidos están enfermos? Pues sí, pero ninguno como el aterrador caso de Kelly y Felicity. Ella es Felicity Cadillac, una joven mujer de 20 años que vive en Massachusetts y ha llamado la atención en todo el mundo al anunciar que oficialmente contraerá matrimonio con Kelly, su diabólica muñeca zombie. Sí, tal y como oyes. Resulta que Felicity asegura que está sumamente enamorada de su muñeca desde el primer momento que la vio, cosa que ocurrió cuando se la obsequiaron hace 7 años. Así que desde aquel momento, Felicity hace prácticamente todo con su pareja y asegura que por la noche, ella y Kelly hablan de absolutamente todo y que en ocasiones, la muñeca cobra vida y empiezan a jugar juntas. Vaya, una historia digna de Dross. Si bien Felicity ha sido citada para ser examinada por expertos en el mundo de la salud mental, ella se ha negado, pues comenta que no está loca y que Kelly es totalmente verdadera, así como muchas muñecas que han cobrado vida y han llamado la atención del mundo. Vamos, ahora sí me voy a sentir bastante asustado de haberme burlado. Número 3. Bimbaladas y una cobra rey. Ok, pasando de un caso aterrador, hablemos de un bastante loco caso. Sí, bueno, todos han sido de locos, pero este es épicamente loco. Resulta que para el año 2006, Bimbaladas, una mujer india de 30 años de edad, se enamoró de una cobra rey.
Sí, esa maldita especie de serpiente que es muy grande y venenosa. Pero vamos, el amor es ciego, ¿no? Resulta que el amor entre esta extraña pareja comenzó cuando en un hormiguero cerca de su casa se encontraba esta cobra que presuntamente se encontraba enferma. Al encontrarla, Bimbala comenzó a dejarle leche fuera del hogar del reptil. Así que como una forma de respeto hacia el animal y sorprendentemente, la cobra salía y bebía de su lechita. Así fue como después de un tiempo, la serpiente ya se encontraba mucho mejor y como cosa rara, esta se acercaba a la mujer y no le hacía nada. Tiempo más tarde, muchos comenzaron a comentarle a la mujer que la serpiente era un dios que se había presentado en ese cuerpo y que ella debía casarse con la víbora. Si bien cualquier reacción a eso con una prominente carcajada a ella le encantó la decisión y se casó con el reptil, así como Bimbala organizó la ceremonia e invitó a toda la comunidad. Todos y cada uno de ellos felices por la decisión de la extraña chica, ya que supuestamente el contraer nupcias con una serpiente venenosa le traerá suerte y abundancia al pueblo. Vaya. Número 2. Akihiko Kondo y Hatsume Miko. ¿Conoces a la monita china de pelo azul que canta la canción del árabe que toca los bombos y el vato comienza a bailar la song? Bueno, esa monita china es un personaje japonés y programa de librería de voz que fue desarrollado por Krypton Future Media y Proper Studio. Tras su diseño y creación, este personaje se hizo muy famoso en la cultura otaku, generando un gran interés por el personaje de computadora a tal punto que un extraño hombre llamado Akihiko Kondo, un japonés de 35 años, se volviera tan pero tan fan de la muñequita que se casara literalmente con ella. Sí, tal y como oyes. Si bien no estoy seguro si esta boda tuvo alguna validación, lo cierto es que el japonés se ha convertido en el marido de este holograma y para ello preparó una pequeña boda, pero con bastantes invitados, a los cuales asistieron más de 40 amigos, pero sin ningún familiar ni del novio ni de la novia, pues era bastante costoso traer a sus creadores multimillonarios. Increíble, ¿cierto? Sí que se trata de un caso impactante. Número 1. Boris Gabov y una vaca. Ok, por último, no podemos despedirnos de un caso aburrido, así que hablaremos de una boda insólita. Conozcan a Boris Gabov, un hombre ruso que se comunicó con el presidente Vladimir Putin para que le conceda un permiso para poder contraer matrimonio con nada más y nada menos que una vaca. Sí, estás oyendo bien, el hombre pidió un permiso para casarse con una vaca. Resulta que Boris vive en Kemerovo, Siberia del Sur, y estuvo forzado a pedirle a Putin que le concediera un permiso a través de un mensaje a su correo electrónico por una página que usan todos los ciudadanos del país para comunicarse con el presidente. ¿La razón? Bueno, que este hombre vive en un pueblo en el que todas las mujeres se fueron a la ciudad, por lo tanto no puede encontrar una esposa. Así que teniendo en cuenta eso y que ama a los animales, en especial a las vacas, decidió contraer matrimonio con un pedazo de carne. Ok, como con una vaca. Dudo mucho que Putin le haya respondido a semejante petición. Y espero que no lo haga porque, o sea, cuando tenga hambre y haya demasiado frío para ir a buscar más comida, la vaca se verá muy apetitosa. ¿Quién sabe lo que haría en esa situación? Bueno, eso fue todo. Ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete al tema y muy activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops. Pues subo video todos los días y ya te va, no te vayas aún. Comparte ese video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima.